Señora, abre mis labios. Toda mi vida te bendeciré, Señor. Oh Dios,
Yeah.
sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecuta la sentencia y dará tesoro para todos sus bienes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, no estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio y después de ayunar 40 días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti mismo te llamarán profeta y altísima, porque harás delante del Señor, han preparado sus caminos, anunciando a su pueblo
Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Acudamos pues a nuestro Redentor, que nos concede estos días de perdón, y bendiciéndole, digámosle: infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos andar hoy en vida nueva. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu, para que crezcamos cada día en santidad. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de esta Cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión. Así conoceremos mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, oh hermosa doncella, ruega Cristo por nosotros. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
Buenos días. En este día están aquí con nosotros para empezar la última etapa de su iniciación cristiana, tres hermanos nuestros que se han estado preparando y que ahora litúrgicamente, a lo largo de los domingos de Cuaresma, iremos dándole estos signos litúrgicos de aceptación, de introducción al misterio de la fe y de la Iglesia. Nos ponemos de pie y cantamos con alegría.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. A esta celebración de las 9 de la mañana, en la cual nos reunimos el cabildo y el clero de esta insigne nacional Basílica de Guadalupe, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que están presentes aquí en la Basílica o que nos siguen a través de la televisión. Pero en particular damos la bienvenida a la peregrinación del pueblo de Tlapanaloya, Estado de México. Que el Señor escuche sus oraciones, que la Santísima Virgen los cubra con su manto. Y para prepararnos adecuadamente a la celebración de este primer domingo de Cuaresma, pidamos al Señor que perdone nuestras faltas. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con una mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos,
nos trajo a este país y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. La carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos, porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que lo invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él.
Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Iniciamos, hermanos y hermanas en el Señor, con este domingo las semanas del tiempo de Cuaresma.
En la lectura del Evangelio se nos narran tres formas en que el enemigo, es decir, el diablo, intentó hacer que Jesús cayera en pecado. Analicemos cada una de las tentaciones para ponernos sobre aviso y así no caigamos, con la ayuda de Dios, tampoco nosotros. La primera tentación tiene dos vertientes principales. La primera de ellas es engañarnos a propósito de la importancia y urgencia absoluta de satisfacer las necesidades materiales. Es verdad que Jesús había pasado varios días de ayuno penitente y tenía hambre. La lógica ajena al Evangelio suele darle una importancia absoluta a lo que es solamente relativo e introduce un desorden fundamental que desorienta la vida con respecto a su fin primordial. La misión primordial de la vida de Jesús no era satisfacer sus necesidades materiales, como tampoco es el sentido de nuestras vidas vivir para producir comida y así vivir satisfechos, quedando en un círculo vicioso: trabajar para comer, comer para trabajar. La segunda vertiente de la primera tentación está ligada al uso de las propias potencialidades. Jesús era capaz de realizar portentos. Haz que estas piedras se conviertan en pan, le dice el tentador. Sugiere que Jesús orientara en primer lugar sus capacidades al propio provecho y no al cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado. Hace unos años, cuando se les preguntaba a los niños, ¿verdad?, ¿qué quieren ser de grandes?, había una gran cantidad de respuestas: profesionistas, pero también el señor de la basura, quiero ser el que limpia los caños. La gran orientación era el bien de la sociedad. Ahora no parece ser así. No hay muchas respuestas de ese tipo. Más bien, a veces obtenemos respuestas de amasar grandes fortunas de dinero, de alcanzar gran fama pública. Todos quieren ser cantantes. El Señor Jesús venció y nos enseña a vencer esta tentación teniendo a Dios como origen de nuestra vida y no a las cosas materiales. El sentido de la vida no radica en comer. El designio de Dios, es decir, lo que sale de su boca, es fuente del sentido de la vida más que los bienes materiales. La segunda tentación es particularmente grave porque pretende que Jesús adore al enemigo de Dios, al mismísimo Satanás, con tal de convertirse en el dueño de los reinos de este mundo. Si bien es verdad que muchos reinos de este mundo no están al servicio de sus ciudadanos, sino al servicio de los intereses mezquinos de unos cuantos, de ninguna manera quiere decir que pertenezcan al maligno. Muy pocos individuos se autoposeen plenamente, mucho menos una sociedad se autoposee a plenitud como para entregársele íntegramente al demonio. De hecho, la estrategia más común del tentador es engañarnos, haciéndonos ver como cierto lo que es falso. La segunda gran mentira de esta tentación es que el efecto de adorar al maligno sea el dominio universal. El Señor pone las cosas en su lugar. Al único al que hay que adorar es Dios, y solo Él es todopoderoso. En esta segunda tentación caemos más seguido de lo que pensamos, no tanto por una actitud religiosa abiertamente idolátrica, sino por el olvido del verdadero Dios. Muchas personas olvidan su relación con Dios y vuelven la vida una serie de proyectos y retos egocéntricos. Con más frecuencia de la deseada o de la prevista,
no salen las cosas como pensamos, como nos las proyectamos. Y entonces nos volvemos más agresivos. Hacemos de nuestras expectativas palabra de Dios, es decir, de mi ego. Y esa exigencia, empezando por mí, se la aplico a todos a mi alrededor. La mamá le aplica una expectativa a sus hijos, a su esposo, al mundo en el que vive. Y claro, el mundo no gira en torno al ego. Como en realidad no somos el verdadero Dios, sino una mala copia, somos vencidos y nos frustramos, llegando no pocas veces a un aislamiento amargo y solitario. La tercera tentación está relacionada con la visión de la vida como un espectáculo. Hacer cosas temerarias, vistosas, que me hagan famoso poniendo en riesgo mi propia vida, es una gran tentación del presente también. La vida tiene límites naturales o normales. No ganamos nada con actitudes excéntricas. Un autor de la historia antigua decía que ponemos más empeño en que nos llamen dichosos que en serlo realmente. Iniciemos, pues, hermanos, esta cuaresma en una apertura profunda a la ayuda que Dios nos brinda para vencer al maligno y sus tentaciones. Alabado sea Jesucristo. A continuación se realizará el rito inicial con estos catecúmenos que son llamados para que sean aceptados e integrados a la comunidad cristiana después de haber vivido un tiempo de preparación y conversión. Reverendísimo Padre Monseñor Salvador Martínez Ávila, ante la proximidad de las fiestas pascuales, los catecúmenos aquí presentes, confiados en la gracia de Dios y ayudados por el ejemplo y las oraciones de la comunidad, piden ser admitidos a los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Después de la conveniente preparación en su catecumenado, y de la celebración de los diversos escrutinios. Acérquense los que van a ser elegidos, acompañados de sus padrinos. La Iglesia de Dios desea saber con seguridad si estos catecúmenos son idóneos para formar parte del grupo de los elegidos que deben participar en los sacramentos de la iniciación cristiana en las próximas solemnidades de la Pascua. Por eso les ruego a ustedes, padrinos, que den su testimonio. Estos catecúmenos han escuchado firmemente la palabra de Dios que anuncia la Iglesia. Sí. ¿Han comenzado a vivir conforme a la palabra recibida? Sí, hemos. ¿Han participado en la vida y en la oración de la comunidad? Sí, hemos participado en la oración de la comunidad. Ahora me dirijo a ustedes, catecúmenos. Levanten la mano los catecúmenos. Perfecto, ya los ubico. Muy bien. Ahora me dirijo a ustedes, catecúmenos. Catecúmeno significa el que se prepara para el bautismo. Sus padrinos y catequistas han dado buen testimonio de ustedes, confiado en ese voto, la Iglesia de Cristo los llama a los sacramentos pascuales. Ahora pues corresponde a ustedes, que ya desde hace tiempo han escuchado la voz de Cristo, dar pública respuesta ante la Iglesia, poniendo de manifiesto su determinación. ¿Quieren ser iniciados en los sacramentos de Cristo, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía? Sí, queremos. Entonces, por favor, digan sus nombres. Acérquense al micrófono los tres, por favor. Jonathan Israel. Claudia Regina. Liliana Denise.
Ustedes, Liliana Denise González Rojas, Jonathan Israel Cortés Ramírez, Claudia Regina Ruiz Cantero, han sido elegidos para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana en la próxima vigilia pascual. Todos digamos, te damos gracias, Señor. Ahora los exhorto a que, confiados en la gracia divina, prometan fidelidad al Señor que permanece fiel a su llamamiento y a que luchen por alcanzar la plena realización a la elección de la que hoy han sido objeto. Ustedes, padrinos, deben considerar cómo especialmente han sido encomendados a sus cuidados a los catecúmenos, de quienes han dado testimonio favorable. Con su fraterna cooperación y su ejemplo, los acompañarán hasta que participen de la vida divina mediante los sacramentos de iniciación. Coloquen su mano derecha sobre el hombro de sus ahijados en señal de aceptación. Nos ponemos todos de pie. Queridos hermanos, hoy empezamos el camino de la Cuaresma como preparación a los misterios salvadores de la pasión y resurrección del Señor. Estos elegidos, a quienes conducimos con nosotros a los sacramentos pascuales, cuentan con el ejemplo de nuestra propia renovación. Roguemos al Señor por ellos y también por nosotros, para que mutuamente estimulados nos hagamos dignos de las gracias pascuales. Respondamos diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retomar el camino del bien. Oremos. Señor, ten piedad. Para que los catecúmenos, recordando este gran día de su elección, permanezcan siempre agradecidos a la misericordia de Dios. Oremos. Para quienes abundan en bienes de la tierra, sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absurdos en los bienes de este mundo, oremos. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos, de nuestra tibieza, se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros, el Señor nos perdone el pecado del escándalo, oremos. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto por ciento por uno, oremos. Por esta peregrinación de Tlapanaloya, Estado de México, oremos. Por todos nuestros hermanos difuntos, para que el Señor y Creador de todo lo que recibe en su reino, en especial Adelia, Cristian Bach, Borintio, Cristian Bach, Marta Gutiérrez Ramírez, José, Juan Fernando Sánchez Sánchez, Juan Aarón Cortés Mendoza, oremos. Padre amantísimo y todopoderoso, que quieres restablecer todas las cosas en Cristo y atraes a los hombres hacia Él, acoge a quienes la Iglesia acaba de elegir y concédele ser fieles a su vocación, para que entren a formar parte del reino de tu Hijo y merezcan recibir el don del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos elegidos, han entrado junto con nosotros en el camino de la Cuaresma. Cristo será para ustedes el camino, la verdad y la vida, sobre todo en los próximos escrutinios en los cuales se reunirán de nuevo con nosotros. Ahora pueden irse en la paz del Señor. Los recién elegidos para recibir los sacramentos de iniciación cristiana salen ahora de la celebración mientras continuamos su catequesis de preparación al bautismo, confirmación y Eucaristía. Estos hermanos nuestros en su momento habrán de hacer, como lo hacemos cada domingo, su profesión de fe. Ahora nosotros, comunidad ya consagrada por el bautismo, vamos a hacer esta misma profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro.
porque él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Reino tuyo, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
del cielo envía, pero el pan hoy se cuece con sudor. Leche y miel nos dará la tierra nueva. Siempre su alianza libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la Oremos. Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. A quienes nos visitan aquí en el santuario, los invitamos a pasar a visitar el Museo de la Basílica, una manera de empaparse profundamente de testimonios de fe, de camino de acompañamiento con la Santísima Virgen María de Guadalupe. Al hacer la bendición final, tengo presentes a los niños que son presentados en agradecimiento a Dios y a la Santísima Virgen María. También los objetos religiosos cristianos que se presentan para ser bendecidos, a los enfermos, a los ancianos y a todos los que estén atribulados, para que el Señor los proteja, los fortalezca en su ánimo. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Derrama sobre tu pueblo la abundancia de tu bendición, Señor, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos a servir a Dios y a nuestros hermanos. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Atended, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Atended, sublevamus lentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Peccavimus tibi.